Saludo a todos los presbíteros, seminaristas, religiosas que hoy vienen a dar fe de la presencia de nuestro quinto obispo en esta diócesis. El pueblo de San Andrés Tuxtla les recibe con el gusto de tener entre nosotros a quienes proclaman la palabra de Dios y la convivencia solidaria entre los que creemos en un mundo mejor. Estamos aquí para dar la bienvenida al señor obispo Fidencio López Plaza. A quien su santidad, el Papa, a quien su santidad el Papa Francisco ha tenido a bien designar como pastor de esta diócesis. Hombre de Dios, pero también de realidades, nuestro obispo ha transitado por las aulas del saber y ha puesto en práctica sus conocimientos teológicos al dedicarse con toda entrega a la catequesis. Él sabe enseñar y lo ha hecho transmitiendo el mensaje de Cristo en la realidad mexicana. Fue párroco y conoció de cerca el sentir de los feligreses, a quienes dio su comprensión y apoyo. Su camino recorrió los sacramentos que en cada momento escriben una parte de nuestras vidas, y así ayudó a quienes a través de él fueron en busca de Jesucristo. Guanajuato y Querétaro conocieron de sus acciones, y hoy San Andrés Tuxtla, Veracruz, lo recibe para que cumpla a plenitud la encomienda del Papa para San Andrés. Para San Andrés y el mundo, esta es también oportunidad para hacer juntos una nueva iglesia, actuante como la soñaron en su tiempo Juan 23 y Juan Pablo II. El Concilio Vaticano II sigue presente con más impulso al retomar al Papa Francisco el camino de la renovación espiritual y la afirmación de la catequesis, la identificación plena de la iglesia con el pueblo, porque el Papa Francisco la entrega al pueblo. Como autoridades civiles, esta administración respeta creencias y participa en todo lo que tenga que ver con el bienestar y trascendencia de las obras, que tangibles o espirituales, son para todos. En lo personal, creo en el concilio, porque se hizo de cara a una realidad que tocaba la puerta de la iglesia en un mundo muy distinto al que vivimos. Hoy, al ser testigos de persecuciones por las creencias en lejanas latitudes, en las que priva la sin razón, cuando algunos en el mundo matan por pensar y creer, el pueblo mexicano está unido, porque aquí también sufrimos ataques de los que ven la violencia como forma de vida y el trastorno del Estado de Derecho como única opción para obtener el distintivo de temibles, cuando lo único que verdaderamente persevera es el amor. Cristo vino al mundo y venció a la muerte con amor. El Papa nos da amor en su mensaje y sobre todo en sus obras, sin miedo ni reposo. Hoy esta comunidad siente que somos más los que amamos, por eso estamos por encima de lo que nos acecha. Estamos aquí, madres, padres, hijos, nietos, todos integrantes del mismo pueblo, para entregarles su cariño y confianza en esta tarde. Soy portavoz de los presentes y deseo de todo corazón que el triunfo de la fe nos haga mejores y podamos decir cada día: hermanos somos. Este es un momento de privilegio para el municipio de San Andrés Tuxtla y para los demás que integran la diócesis, porque una vez más tenemos la ocasión de demostrar que estamos atentos y preparados para recibir a este siervo de Dios, que con su experiencia y vocación podrá guiarnos por el camino de la fe, darnos aliento y esperanza para ser mejores, promover la claridad que permita dar algo a los muchos que necesitan, hacer del mensaje de Cristo motivo para una vida mejor. Estos somos y aquí estamos. Por eso, a nombre de San Andrés Tuxtla les digo: paz para los hombres de buena voluntad. Bienvenidos sean hoy y siempre. Muchas gracias.